querido público aventurero, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy vamos a tener muchas emociones. ¿Por qué? Porque estuvimos en el festejo de los 65 años de Yerba Mate Pajarito. Fue muy emocionante formar parte de este encuentro entre todos los integrantes del staff de Yerba Mate Pajarito. Estuvimos con el staff también de Aventura Extrema, estuvo la producción, estuvimos cubriendo este encuentro que me dio piel de gallina, verle a todos juntos formando la palabra Pajarito 65. Pero antes de entrar en detalle, quiero hablar acerca de los auspiciantes, las marcas, los servicios que hacen posible este programa. Me refiero a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danza, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la marca CF Moto, y también ahora las motocicletas y ATV de la marca Cayo. También hay que recordar de que nosotros durante este evento y durante todas las actividades de Aventura Extrema estamos hidratados por Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Quien me viste y me mantiene siempre elegante y cómodo, Capa. También tengo que mencionar que nuestros vehículos siempre se ven como nuevos porque las cuidamos con nanotecnología de Extreme Plus, y nosotros nos protegemos con Innesfly Body. Innesfly Body, protección real para un mundo real. Y por último, Yerba Mate Pajarito, que justamente de eso se trata el episodio de hoy. Estuvimos con la gente de Yerba Mate Pajarito, estuvimos con el UPAC y estuvimos también con los personajes del kit de Mi Primer Teneré y todo el staff de Yerba Mate Pajarito. Estamos ya coordinando los últimos detalles para que esta jornada de los 65 años de Yerba Mate Pajarito sea todo un éxito. Y feliz, esperando la hora de los juegos. La gente está llegando, están muy entusiasmados, muy expectantes, están curiosos porque no saben qué es lo que vamos a hacer. Tuvimos que ponernos y luchar todos juntos para sacar adelante la empresa. Queremos que ustedes todos disfruten de este hermoso día con los juegos y los desafíos que tenemos con este gran equipo de Aventura Extrema que ahora ustedes le van a conocer. Es que vamos a estar en familia, vamos a aprender a trabajar en equipo, vamos a aprender a comunicarnos mejor, vamos a aprender a planificar y por sobre todo vamos a compartir un día maravilloso. Una de las actividades que desarrollamos es la catapulta. Este juego es inspirado en Angry Birds.
En esta actividad, los participantes tienen que lanzar a través de la catapulta unas pelotitas de colores, las cuales deben caer en un área determinada para poder conseguir el puntaje. Si estas pelotitas caen fuera del área, no se logran puntos. Y peor aún, si cae en el área del enemigo, suman puntos para el equipo contrario. El staff de Yerba Mate Pajarito se destacó por su precisión y por sobre todo, se divirtieron en el juego de la catapulta. Una de las actividades donde se sintió la adrenalina y la velocidad es Softbox Race. Esta actividad es inspirada en las carreras de cajas de jabones que se hacían en los Estados Unidos. También en nuestro país, nuestros abuelos o padres se lanzaban en estos famosos carritos de rulemanes en las bajadas. En esta actividad, ellos no solamente tenían que conseguir puntos estacionando su vehículo en un área determinada, sino que también debían armar su propio vehículo con las herramientas y materiales que les dábamos. En esta actividad, los participantes se sentían como en la película Rápido y Furioso. Rápidamente armaron sus carritos y se lanzaron en la bajada para de esta manera poder ganar al equipo contrario. Acá estamos muy felices festejando nuestros 65 años como familia de Pajarito, juntos participando de Aventura Extrema y aprendiendo mucho lo que es el trabajo colaborativo, el aprendizaje de cómo se trabaja en equipo y cómo se llega juntos compartiendo y participando a una misma meta. En la actividad de pared de escalada, el desafío fue muy grande cuando a los participantes se le tuvo que vendar los ojos y eran únicamente guiados por sus compañeros. En esta actividad demostraron la confianza en sí mismos, en sus compañeros y en el equipo. Experiencia fabulosa, trabajo en equipo y le estamos conociendo a todos. Estamos muy felices de poder participar a los 65 años de Yerba Mate Pajarito. Le llamo de Toyotoshi para recordarles que cita de hoy para el ser. Vamos, vamos, vamos.
Electrolyte de Agua de la Costa. El agua con electrolitos que te ayuda a reponer los minerales. Sin azúcar, sin carbohidratos, sin colorantes ni saborizantes. Electrolyte de Agua de la Costa. Hidratación sin calorías. Ya estuvimos viendo algunas de las actividades, pero esto no es solo para divertirse, sino también para potenciar la comunicación, el liderazgo, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, la planificación. Fue muy divertido trabajar con ellos y por sobre todo fue muy gratificante ver cómo ellos iban mejorando. También iban de alguna manera puliendo su trabajo en equipo en las demás actividades. Viene a hacer eso. Excelente, realmente no pensé que me iba a divertir tanto con este grupo de yerba mate pajaritos. Son todos muy dinámicos, tienen una energía impresionante. Alan hizo un salto espectacular. Conocí mucha gente que no conocía, es realmente una familia enorme, una familia muy linda y me estoy divirtiendo. Creo que ellos también se están divirtiendo porque no paran de reírse, así que me encanta y agradezco que nos hayan elegido a nosotros y que podamos formar parte de esta fiesta maravillosa. Súper bien, de lujo. Inspirado en Robin Hood y Guillermo Tell, la actividad de tiro con arco es en donde los participantes de Yerba Mate Pajarito tuvieron que poner a prueba su puntería, también su concentración y su planificación. Estamos pasando re genial. Estamos divirtiéndonos. Estamos pasando muy bien, muchísimas gracias a la gente de Aventuras Crema. Nos estamos divirtiendo muchísimo hoy en este día, en los 65 años de Pajarito. Es una emoción demasiado fuerte. Gracias a Aventuras Crema. Nos estamos divirtiendo demasiado. Lila, tiene pila.
Light de Agua de la Costa. El agua con electrolitos que te ayuda a reponer los minerales. Sin azúcar, sin carbohidratos, sin colorantes ni saborizantes. Electrolight de Agua de la Costa. Hidratación sin calorías. ¿Te acordás cuando tomaste tu primer tereré? Con el kit Mi Primer Tereré de Yerba Mate Pajarito, niñas y niños recordarán por siempre ese gran momento de disfrutar el primer sorbo de tereré con la abuela, el abuelo y con toda la familia. El kit cuenta con diferentes versiones y viene con un libro ilustrado de Juan Tereré, una guampa, una bombilla y dos Yerba Mate Pajarito suave. Puedes adquirirlo contactando al WhatsApp 0985-932-600 o en www.pajarito.com.py. Lo bueno se hace tradición. Champions aren't made on roads lined with cheering fans. Champions are made in solitude. They're made in the off season. They're made when you're hurt and when you push back up for one more run. They're made as a team. In the cold. And when you finish second. Champions aren't born. Champions are not lucky. Champions are made. La experiencia hoy fue increíble, nosotros nos divertimos muchísimo, reímos, gritamos, increíblemente acertamos el tiro al blanco, que fue lo más genial para nosotros. Acabamos de vivir una experiencia espectacular. Y fue divertidísimo y superó ampliamente todas las expectativas que teníamos. Realmente esto es todo un logro, alcanzar 65 años en una empresa, y creo que fue algo muy oportuno hacer este trabajo así, o estos juegos, o divertirnos un poco para aprender un poco sobre el trabajo en equipo, estar, conocernos mejor unos a otros, participar, jugar y divertirnos. Quiero felicitarle a todos nuestros colaboradores por su empeño y su dedicación de día a día. Felicitarle realmente a la familia, a todos que están poniendo su esfuerzo para llevar adelante esta empresa. ¡Eso! ¡Vamos a hacer el video! ¡Vamos a ver!
juntos seguimos escribiendo la historia de Yerba Mate Pajarito. Gracias por tu dedicación, por tu esfuerzo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Por tu labor, día a día. Gracias por ser parte de esta hermosa tradición que llega a los hogares de muchas familias. Por la pasión que pones para que nuestros productos lleguen a todo el Paraguay y al mundo. Porque sos artífice de ese gran trabajo que haces, que a veces no se ve, pero se disfruta en cada sorbo de mate o tereré. Gracias. Porque cada paquete de yerba mate pajarito lleva el sello de la bondad y grandeza de nuestros héroes anónimos. Gracias. Porque faltan palabras para expresar nuestra gratitud a quienes luchan cada día, produciendo la más auténtica yerba mate paraguaya, la que todos amamos, yerba mate pajarito. Porque son parte esencial de esta gran familia. Porque nos acogieron para hacer realidad el sueño de un Paraguay mejor. Con trabajo digno y responsable. Tal como nos inspiraron nuestros fundadores. Por todo eso y más. Gracias. Yerba mate pajarito. ...65 años de tradición. Muy emotivo el encuentro de los 65 años de Yerba Mate Pajarito. Fue muy emocionante poder ver a todo el equipo, a todo el staff. Fue también lindo compartir esta experiencia con el staff de Aventura Extrema. Pero antes de despedir el programa, tengo que agradecer a los auspiciantes, a las marcas que hacen posible este programa. Me refiero a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la marca CF Moto y ahora también de la marca Cayo. Gracias también a Import Center Bike Spirit para la marca Giant, con las bicicletas Giant, las mejores. Gracias también a quien cuida de nuestros vehículos, me refiero a Extreme Plus. Con la nanotecnología, nuestros vehículos siempre se ven como nuevos. Y por supuesto, la hidratación está a cargo de Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Quien me viste, me mantiene cómodo y elegante con prendas deportivas, Capa. Un gran abrazo a toda la familia de Kemsa. Y obviamente, quien nos protege contra los insectos, InSlide Body, protección real para un mundo real. Y por último, quien está de cumpleaños, quien estuvo con este encuentro maravilloso, me refiero a Yerba Mate Pajarito. Felicidades por sus 65 años y felicidades también por ser la yerba mate más sabrosa del país. Nos vemos el sábado que viene, puntualmente, a las 14 horas, por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema.